ahí piensan que la bocina no sirve o los amplificadores no sirven. Pero en realidad es el cajón. Es el cajón, el diseño del cajón. Que puede ser la acústica o inclusive a veces están mal armados, ¿no? Ándale, sí, de hecho, ¡claro que sí, caballero! Del barrio para el barrio, ¿cómo están? Hoy vamos, les comentábamos, tenemos todas estas partes pues para poderles mostrar algo de amplificación, de iluminación y de audio a toda la bandita para que tal vez conozca y pues al menos se pueda llevar ahí una pues medio orientada tal vez, porque sí se necesita de mucha más todavía enseñanza para poder entender la parte del audio, pero ahorita ya con la persona que nos estaba comentando, con el ingeniero César, ya hemos aprendido un poquito y espero que pues también les sirva a ustedes, ¿no? Ya vimos amplificación y también estábamos viendo la parte de iluminación. Hoy vamos a ver cuestiones de audio, es decir, cuál es la bocina correcta tal vez para tú que empiezas tu sonido, también cuál es la bocina correcta o a lo mejor que se ajusta a inclusive hasta tu bolsillo. Entonces se encuentra aquí con nosotros también César, nos va a mostrar qué tipo de cajones hay, cuáles son las diferencias y también pues cuáles son las dos empresas pues más pues digamos con mejor calidad, ¿no? Al menos dentro de aquí de México, que ocupan mayormente la mayoría de los sonidos, ¿no? Entonces, ya nos encontramos otra vez aquí, estamos con César. Muy bien, aquí tenemos varios cajones. Aquí tenemos inclusive un sistema Melo, pero bueno, ya posteriormente vamos a revisar a qué se refiere cada uno. Tenemos muchísimos cajones, nos va a comentar tal vez cuál sirve para cada o cuál sirve para cada cosa. Ahorita están muy de moda las transmisiones, ¿no? Entonces, vienen por audios pequeños. Sí, ahorita pues no quieren demasiado volumen, ya posiblemente la gente se enoja por tanto volumen para los sonideros que se les conocen. Ay, me traen un sonidero y ya piensan que es ruido, ¿no? Sí. Al contrario, yo te he cambiado los aspectos de calidad, cosas pequeñas pero con mucha fidelidad en bocinas. Pues tenemos de todo, tanto para transmisiones pequeñitas como transmisiones un poquito más de 50, 100 gentes. Sí. Lo que ustedes digan, aquí tenemos todos los equipos. Perfecto. Oye, César, algo que me gustaría preguntarte es, ¿tú qué sonido has visto? O sea, ¿tú qué sonido has visto o que sepas de una marca de bocina que digas, oye, no inventes, o sea, tiene buena bocina, se escucha bien? Bueno, todos ahorita, por ejemplo, se ha mantenido como secreto cuando escuchas un sonido. Hablamos cuando algo te gusta y dices, oye, pues voy a hacer, pues quiero ver su cabina, qué es lo que tiene, y inclusive hasta quiero ver abrir su cajón, sí, para saber qué bocina usa porque quiero sonar igual que él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, a veces hay ciertos tipos de tabús de pues no decirte qué bocina uso. Ok. Ya cuando nosotros nos damos cuenta y conocemos los colores de las bocinas, pues dices, oye, pues esta bocina es tal, sin necesidad de que veamos precisamente o abramos la caja, sino ya tenemos el color de la bocina. Sí, ya con el color ya puedes distinguir, ya, ¿no? Ya se puede distinguir completamente, pues esta bocina, este cajón usa tal bocina. De hecho, hay que ser pues muy auditivo en esta parte, sí, para saber qué bocinas tiene. El color se identifica por cada uno de las bocinas. Color se, bueno, entre colores, bueno, se le dice por la manera de identificar, uh-huh, cómo suena una bocina y más que nada su sistema de grave. Ok. Eso lo identificamos como color. Sí, un ejemplo, yo voy como público y pues yo puedo decir, todos escuchan igual, ¿no? Pero sí, ya uno como ingeniero o como persona experta en ese tema, sí ya puede definir, sí, qué es, ¿no? Sí, nos vamos a algo más rapidito. Por ejemplo, nos vamos a algo más práctico, que se sienta rico un gravecito, que sí, te pongas frente a la bocina y dices, oye, soy el padre, pero no me lastima. Que esa es la finalidad de bocinas muy de gama alta, que en esta ocasión como las italianas, por ejemplo, Nighting Sound, La Voz, como marcas de Eminence, que dices, oye, siente rico el gravecito. Sí, no se siente bien. Insisto en esta parte, porque hay unas bocinas que te aturden. De hecho, hasta dices, ay, caramba, me quito. Sientes hasta el pecho, ¿no? Que pues, te tiembla ahí. Es que te molesta a veces. Ajá. No, realmente no digieres el grave. O sí, sea, sí, no sí, lo sientes rico, se puede decir. Sí. Y ya cuando dices, oye, mejor me quito de la bocina porque, pues, sí, es un escandalazo tremendo. Perfecto. Pero para eso hay calidades. De acuerdo. Vamos a ver qué modelos de bocina existen, cuáles nos pueda mostrar aquí el Inge César, y nos pueda orientar, ¿no? También cuáles
pues a lo mejor lo mejorcito que puedo obtener dentro de... Hay diferentes gamas de bocina, ¿no? Sí, hay de... Bueno, pues van por niveles igual, desde la más simple hasta las más completas. Y nos vamos sobre también costo, que pues... Sí. Yo a la mayoría de gente le sugiero comprar igual. A lo mejor yo soy de esas personas que me gusta que se escuchen bonito todos. Sí, sí, sí. Y eso hace que pues también tengan la confianza los mismos clientes de decir, oye, voy con César porque pues me recomendó cierto tipo de bocinas. Y lo sabrán la mayoría de sonideros. Escuchándose bonito, pues obtienen mejor trabajo. Perfecto. Sí, y como lo comentabas, ¿no? Hay muchos sonidos que a lo mejor no les gusta que la gente sepa qué tipo de bocina tiene, o a lo mejor los otros sonidos no quieren que sepan cuál, ¿no? Pero hay muchos sonidos inclusive que nos han mencionado y inclusive hemos ido a ver la parte de sus audios y nos mencionan a lo mejor cómo trabajan y demás. Hay algo importante, ¿no? También a veces tienes lo mejor, pero si no se acercan con uno para tratarle de darle en esta ocasión buenos equipos, cuando compras una muy buena bocina, un buen amplificador, una buena mezcladora, un buen crossover digital, todo eso te digo, nos vamos de la mano, lo bueno jala. Sí. Y te digo, nosotros tratamos de ayudarlos para que escuchen mucho mejor. Y aunque tengas a veces lo mejor, pero si no sabes modular, ahí te da en la torre. Sí, totalmente. Sí, adiós. Oye, ¿de qué sirve esta bocina italiana si me la pusiste completamente mal polarizada? Y no se va a escuchar nada. Si exacto. Esa bocina y no sirve, se escucha al revés. Bueno, es que no me polarizaste bien las bocinas. Eso normalmente sí pasa a mucha gente, aunque tengan buen equipo. Pero nada más, ¿no? No dan lo que tienen que ser y aparte, pues, no quieren platicar pues más que nada con nosotros. No se acercan, ¿no? No se acercan. A veces, no sé, piensan que les vamos a responder mal. Pero no, de hecho, toda la confianza es sí aquí con... Perfecto, muy bien, César. Tenemos dos países importantes que se dedican pues en la parte de la fabricación del audio, que en este caso pues es de donde vienen las bocinas, que puede ser italiana o alemana, ¿no? Pero son costos, puede ser hasta ya elevados, por lo mismo de la calidad que ofrecen, ¿no? Pues sí, mira, tú ahorita lo que estamos manejando como top nosotros son bocinas italianas, que es La Voz y 18 Sound. Sí. 18 Sound ya tiene un prestigio, ya tiene un reconocimiento por ese nivel ya de gente que sabe manejar audio. Pues siempre busca las mejores marcas, escucharse mucho mejor. ¿Esta qué modelo es? Esta es la 18 Sound, la 2400, precisamente 18LW2400. Que en su potencia máxima son 2400 watts de salida. Se maneja una potencia continua de 1100 watts reales. Muy bien, aquí ya la levantamos, ya la levantó el buen César y sí está pesadito, ¿no? Ahora imagínate ya con el cajón, pues sí. No, pues ya rebasaría los 70 kilos, 75 sí kilos. Y eso con un Jorby, ¿eh? Esta bocina la puedo adecuar tanto para un turbo, para lo comentabas, para un Jorby, para sí, lo que sea, ¿no? Bueno, estas están adecuadas igual para cajas frontales, de rebote. Toda la gente ha de conocer los que son los turbos, lo que son tipo Servin, tipo Jorby, inclusive tipo Martin frontales. Y se puede utilizar para lo que sea. Bueno, para lo que, bueno, el tipo de caja que quieran ustedes sin ningún problema. Pero también va a depender mucho de la caja que utilices del cómo se escuche, ¿no? Así es, claro. Estamos hablando de que estos, a veces yo le digo a los clientes, pues si vas a comprar una buena bocina, cómprate un buen cajón. ¿Para qué? Sí. Para que funcione bien. Porque si te compras una bocina muy cara y un cajón pues muy económico, pues ahí piensan que la bocina no sirve o los amplificadores no sirven. Pero en realidad es el cajón. Es el cajón, el diseño del cajón. Que puede ser la acústica o inclusive a veces están mal armados, ¿no? Ándale, sí. De hecho, no nada más es agarrar y pues armar una caja. Ah, ya vi las medidas, ya lo copié, pero es que en la parte interna tiene pues sus... Se le dicen trampas para lo que es el aire, para que todo salga a tiempo, más que nada al momento de moverse la bocina. Bueno, y tuve la oportunidad de acercarme con un sonido, nos comentaba en su cajón, se lo diseñaron, pero tiene una especie como, así como las tazas del baño, que tiene como unas curvas. Ah, se le llaman trampas, precisamente es para la salida, para que el aire salga al mismo tiempo del movimiento de la bocina. Y eso obviamente hace que se escuche mejor, ¿no? Que se escuche muy bonito. Digo, todos traen sus diseños. Mucha gente pues dice, yo quiero llevar poquito, muy compacto, pero con una presión sonora mucho más amplia. No sé, un ejemplo, vamos a poner nada más una comparativa. ¿Cuál sería tal vez la diferencia de esta bocina que es 18 Sound a tal vez una Crack?
Bueno, en primera las construcciones, el tipo de material, porque hablamos de una crack, pues dices, es un costo muy relativo, muy económico. Sobre estas hablábamos de 3 veces más el precio. El precio. Pero es por el tipo de construcción, el tipo de bobina que está trabajando, hay cierto tipo de materiales. Ya posteriormente hablaremos de componentes de las bocinas, qué tipo de material se usa. Esperemos tengamos después más tiempo. Y es sobre las líneas económicas. Aquí hay un mito muy visto por la gente. Okay. De que a veces quieren comprar uno que se le llama doble imán. Eso lo trabajaron unas marcas ya de muy viejitas. Pero la gente a veces se va porque dicen, oye, yo quiero una bocina de doble imán con varias capas de amortiguación. Para que suene más. Para que suene tremendo. Inclusive ha habido gente que ha volado las bocinas a propósito para reembobinarlas. No es adecuado. Sí. Hay mucha gente, digo, cada quien trabaja de su manera. No es adecuado porque un fabricante posteriormente dicen, ¿sabes qué? Pues aquí son mis alturas de la bobina, se va a utilizar cierto tipo de material, pero ya vienen diseñadas por realmente especialistas. Sí, sí, sí. Que en esa situación yo no les recomiendo que las vuelen. ¿Sí? No, pues... pues mejor así como esté. Exacto. Muy bien. Esta es bocina, pues ya lo comentaba, Etin Sound de 18, ¿verdad? Sí, así. De 18. Muy bien. Aquí podemos ver un cajón. Este es cajón de Melo. ¿La bocina también es Melo? Todo esto ya viene con su bocina. Se le dice sus diseños custom. Ok. Que las manda a diseñar precisamente Melo para sus propios cajones. Perfecto. Este es un baffle que ya viene amplificado doble. Muy bien, vamos a recorrer. Vimos allá una especie como de... que le comentaba, es como Jorvik, ¿no? Pero me comentaba que no era Jorvik, sino es otro modelo de bocina que viene abierto, ¿no? Sí, son varios modelos de cajones que tenemos precisamente. Hay gente que los llega a usar bastante. Sí. Tienen mucha fe a los cajones. En esta situación es un modelo Gauss. Okay. Es un modelo básico que tenemos nada más únicamente para probar una bocina. Pero te digo, y aquí ya viene consta del diseñador de los baffles. Si yo quiero, le puedo poner aquí una madera, ¿no? Bueno, estos llevan una malla en la parte frontal. Ok. Pero si quisieras un diseño tipo Jorvi, pues sí, ya viene con la parte frontal, ya viene tapada. Sí, porque bueno, en ocasiones puede ser peligroso que le vayan a picar. Ya sabes que pues, laticitos y todo eso. Todo. Perfecto. Para eso llegan a usar mucho los Jorvi, porque pues cualquier polvadera, para más que naves que se usan en calle... pues se les recomienda más el cerrado para que no se llegue a mojar, si es que llega a llover un poco. Aquí sí hay posibilidades de que pues, se lleguen a mojar un poco. Perfecto. Bueno, aquí tenemos también otros modelos de bocina. Igual es la bocina italiana, esta es de 12. Okay. Igual es una marca que apenas está entrando aquí al mercado, pero viene siendo de diseño italiano. Si te das cuenta, también es de muy buena calidad. ¿Este para qué lo podríamos utilizar? Son para los medios. Ok. Para voces, se puede decir. En cuestión de si quiero armar mi sonido, o sea, es decir, puedo comprar grave Teen Sound, también medio Teen Sound también hay, ¿no? Todo, mira, si quieres vamos a ver. ¿Sí? Aquí es donde tengo todas las marcas. Ok. Precisamente la que más está de top es Teen Sound. Sí. Tengo de 12 pulgadas, tengo de 8, tengo de 15, tengo precisamente de 1000 watts, 1400 y la 2400 en 18. Manejamos algunas otras marcas como Pibis, ProSon ya está descontinuada, pero tenemos todavía algunas bocinas ahí. Que bueno, tú como ingeniero, yo te preguntaría a ti, oye César, voy a hacer mi sonido, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, primero lo que yo me voy mucho siempre con el cliente es platicar con él acerca del presupuesto, de cuáles son sus necesidades, sí. Si quieres escuchar bonito o quieres competir con alguien. Okay. Pues es igual, te digo, llevarlos de las manos porque me dices, oye sí, pero a veces es contraproducente porque dices, yo quiero ofrecer la fuerza italiana, pero si no tiene el presupuesto necesario... Sí, sí, sí. Espérame, no te preocupes, manejo otras marcas un poquito más simples. Okay. O sea, por eso es que siempre vienen conmigo para que yo los pueda orientar, pero también no hay presupuesto, pues tenemos lo más básico. Muy bien, imaginemos que llego y te digo, ¿sabes qué? Sí tengo presupuesto, sí tengo todo y yo quiero para competir. Es decir, quiero llegar a las calles con otros sonidos y que reviente. Nos vamos directamente con lo italiano. ¿Sí? Nos vamos con lo de top, nos vamos con lo que mejor se escucha y pues ya con la orientación que te doy, pues nos vamos con... equipos como estos, mira.
Ok. Cuando tú ya vas a armar tu sonido, pues vamos a contar con cierto tipo de procesadores de audio. Sí. ¿Cuáles estos equipos ya son muy conocidos por la gente? Ya son crossover digitales. Sí. Y hay de diferentes tipos de marcas. Ya vimos DJ Synthetic, ya vimos ahorita pues estas marcas que tenemos para que formemos tu equipo, dependiendo la calidad también que quieras escuchar. Que también tuve la oportunidad de ver, en donde ya directamente de una mezcladora, bueno, de una consola digital, lo mandaba a un proceso y el proceso lo mandaba al audio y era todo, ¿no? Sí, de hecho nada más vamos a usar nada más únicamente una consola, ya sea análoga, digital, que sea también de gama alta como Midas, como Mackie, como Soundcraft, de marca, niveles de alto nivel. Esta por ejemplo es digital. Y lo que nos vamos normalmente son dos salidas, izquierda y derecha, nos vamos a un procesador, del procesador lo repartimos a toda tu amplificación y eso es todo. ¿Por qué? Porque este procesador te cuenta con crossover, ecualizadores, trae sistemas de compresión, trae limitadores, todos los equipos que antes se veían austeros, que eran como ecualizadores, a ver si llegas a ver. Sí. Que tenías que ir, tenías que darle uno por uno. Ándale, que llevar toda la gama de ecualizadores, lo que es este crossover, bebés. Sí, los han de conocer mucho los maximizadores, los bebés. Pero pues ahora ya todos estos equipos ya te cuentan con pues todo interno. Inclusive ya está, hasta en tu cabina como sonidero nada más pones tu mezcla ya, ¿no? Sí, tu mezcla, tu crossover, tus poderes y vámonos a las bocinas. Ventaja de todo esto, de lo que viene en digital, sí. A veces la gente le tiene miedo porque tiene numeritos. Ok. Hay gente que dice, oye, es que nada más nos vamos con este, mira, para que veas. Sí. Este es un análogo, es un crossover análogo. Okay. Dice la gente, no, yo soy más análogo porque le manejo aquí la perilla y ya. Ándale, le muevo y ya sé que ya cambió. Está perfecto, o sea, no hay ningún problema. O sea, los análogos siguen existiendo sin ningún problema. Sí. También van por marcas. Y pues ya de ahí te digo, si ya compras una bocina italiana, pues meter unos todo bien, ya, ¿no? Ya así de gama alta. Tal vez compro super bocinas, pero compro amplificadores tal vez no tan acorde a la bocina y no voy a sonar como no yo esperaba. No vas a sonar, aunque tengas muy buena bocina. Sí. O te digo, siempre va a haber errores, porque pues desde la mezcladora, desde lo que es el crossover, que sea de gama alta. Perfecto, pues muy bien, ya lo vieron, gente, el barrio para el barrio. La verdad es que pues todo esto es el mundo de una cabina, inclusive sonidera, y pues toda la parte de los componentes que tiene un sonido actualmente. Hay mucha gente que a lo mejor no lo valora y dice, ah, pues un sonido de la calle, ¿no? ¿Qué puede tener ese sonidero, no? No, pues pero es una inversión tremenda. O sea, exacto. No, a veces la gente dice, no, oye, pues, ¿cuántas bien me vas a traer? ¿Cuántas luces me vas a traer? ¿Cuántos cajones? Pero si supieran cuánto vale. ¿Cuánto es? Sí, es una super inversión, pues, ¿no? Sí, sí es. Perfecto, aquí pues ya vimos aquí una mezcladora digital. Y pues ya con esto, ¿no? O sea, con esto ya me sirve para ya trabajar sin ningún problema, así es. Para empezar a poder tocar mis huepas, ¿no? Muy bien. Pues sí, ya lo vieron, gente, el barrio para el barrio. Tenemos pues muchos modelos de bocina. En balas no hay, ¿verdad? En balas no hay marcas reconocidas. No, es que normalmente en el equipo ya profesional se usan puros drivers. Okay. Y la marca más comercial que ahorita se ha hecho, pues este audio es un driver muy bueno, que es muy robusto, no está tan caro, y si quieres seguir una línea de 18 Sound, pues tenemos sus aguditos. Te los voy a presentar, ¿sí?, un ratito para que vas a meter un driver, te vas a escuchar súper bien. Que ya, pues es lo que ya ocupan los audios profesionales, ¿no? Por los drivers. Sí, para que no te lastime tanto agudito, pues utilizan driver. Que a lo mejor la esencia del sonido sí es más como poner balitas para que se escuche pues muy de sonidera, ¿no? Pues se le da el toque también de usar balitas, usar inclusive hasta trompetas llegan a usar. De acuerdo, la verdad es que sí, los drivers sí son pesaditos, ¿no? Pues sí, de hecho su magnetismo es muy potente. Perfecto, pues bueno, como les comentaba, ya vieron todo. Aquí podemos ver la parte de la mezcla. Inclusive hay muchos sonideros que ya pues optan por tener solamente su mezcla y sus poderes los tienen atrás de su bocina, junto con su proceso y ya. Eso es todo. Y su cabina, tú puedes decir, oye, ajá, ¿dónde está la cabina? Pero pues ya es otra ecualización, ya es otro sistema, ¿no? Sí, de hecho ya la mayoría de gente está metiéndose a cuestiones digitales, a todo lo que viene siendo
sus mezcladoras para que le dé mucho mayor calidad al equipo. Y aparte, pues en el tema de sonidos en la cabina, ya no tienes tantas cosas amontonadas ahí, ¿no? No, pues ya ahora sí reducen totalmente todo, porque pues ya una máquina digital, pues ya tienes todo ya en tu pantalla. Solo tu tornamesa y vámonos a tocar, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya lo vieron, gente del barrio para el barrio. Espero que les hayan gustado todos estos videos. Hemos aprendido un poco sobre, les comentaba, la iluminación. Ya vimos tal vez las diferencias en bocinas. Que son italianas, que ya es pues de lo mejor de audio que existe actualmente, que puedes meter a tu sonido, y pues el tipo de amplificación adecuada, ¿no? Que ya vimos una amplificación que viene así con todo, que es Melo, que ya entra como gama alta y que ya da una súper pues presencia de audio, al menos dentro de tus eventos, ¿no? Pues sí, ahora sí que como empresa y como persona, pues confían en nosotros y pues les damos las mejores opciones para que se escuchen mejor. Eso se trata un sonido, de que hagas competencia a los grandes, o los grandes no se queden atrás, renovando también todo su equipo, tanto para mezcladoras digitales, que todo esto les sirve mucho, más que nada a todos, sí, para que se oigan bonito, ya no lastimen tanto a la gente, más que nada cambiar cosas buenas, tanto que seas muy pequeñito o muy grande, pues te escuchas bonito, que es lo que se trata. Perfecto, pues bueno, ya lo vieron, gente del barrio para el barrio, entonces denle like al video, nos encontramos, recuerden, en Musical Fama, aquí en la 6 Poniente. ¿Cuál es la dirección completa? 6 Poniente 905, Musical Fama. Estamos a sus órdenes, cualquier cosa, pues los puedo ayudar sin ningún problema. Aquí César se encuentra siempre, inclusive pueden entrar y decir, ¿sabes qué? Es que vengo con César, lo viene un video. Quiero una orientación o quiero comprar buen equipo, ya directamente los atienden. Claro que sí, y así con toda la confianza, pues hagan las preguntas, si tienen dudas para manejar iluminación, audio, lo que sea, pues estamos en sus órdenes. Oye, y si tengo mi sonido y digo, ¿sabes qué, César? Vente a modularme mi audio. Claro que sí, mira, estamos, lo principalmente, bueno, que consta de mi parte es que aprendan ustedes. Ok. De hecho, a mí me pueden llamar muchas veces y pues me conviene porque yo voy y cobro, ¿no? Vas, cobras y ya, ¿no? Sí, pero aquí lo esencial es que, ahora sí que es enseñarle al cliente, mira, sabes que va a ser esto y esto y esto y lo otro, y solucionar sus problemas ellos mismos para que no estén contratando. Perfecto. Precisamente es la confianza que yo les doy, siempre. Perfecto, pues ya lo vieron, gente del barrio para el barrio, nos estamos viendo en los próximos videos. Si quieren algo similar, si quieren comprar equipo de bocina, equipo de audio, amplificación y demás, la verdad es que aquí en Musical Fama está totalmente pues completo todo, y aparte pues tienen la orientación de César, ¿no? Entonces, ya lo vieron, gente del barrio para el barrio, denle like al video, no se olviden, compártanlo con la bandita para que también más bandita aprenda. Tal vez quiere empezar con su sonido. Tal vez hay mucho sonido cabinero que ya piensa en comprar su audio. Sí, ya todos ya tienen su bocinita. Adelante, aquí estamos. Y se puede orientar. Perfecto. Pues ya lo vieron, gente del barrio para el barrio. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.